¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Juan Parra de Parra Vlogs. El día de hoy nos encontramos ya en el cuarto día por nuestro viaje aquí en el Caribe mexicano. El día de hoy venimos a lo que es Cenotes Casa Tortugas. Son cuatro cenotes que vamos a conocer. Ya nos dio nuestro brazalete, vamos para allá. Vamos, amigos. Cenotes Casa Tortugas se encuentra a tan solo 11 kilómetros de Tulum. Por la carretera de Cancún a Tulum, el acceso es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El recorrido es un tour guiado por 4 cenotes por un costo de 650 pesos. Y ya nos encontramos aquí preparándonos para entrar a los cenotes. Las recomendaciones es traer este tipo de camisas por el sol para no quemarse, y pues traer zapatos aquachus o dos de izquierdo aquachus para cuando tengas problemas en pisar. Uh-huh. Ahorita perdimos uno entre yo y él, yo y mi compadre, jugamos un volado y perdimos, ya se cayeron allá. Bueno, pues yo le gané el volado y traigo zapatos y él no. Uh-huh. Y mi compadre traía dos izquierdos, quién sabe por qué, pero alguien se va a meter descalzo. Ya estamos listos, vamos a entrar. Parece que vamos a entrar con un guía que es el que nos va a mostrar el recorrido. Son 4 cenotes, al parecer son 2 abiertos y 2 cerrados. Y pues también aquí en el área donde te registras, están los lockers. Tienen un costo de 50 pesos por si quieres dejar tu mochila en lo que haces el recorrido. Y pues aquí mismo también hay un restaurante por si quieres comer ya que salgas. Y pues ya llegamos aquí a la información. Ahorita nos van a dar un guía. Lo recomendable pues es dejar nuestras mochilas en el locker, ya que pues se pueden mojar o pues te la llevas directo a tu carro. Y pues antes de meternos, tenemos que meternos a bañar en una regadera para pues no meter nada que traigamos de cremas, bloqueadores, para no hacer daño a los cenotes. Vamos a pegarnos un shower. Aquí pues ya vamos teniendo acceso a lo que es el primer cenote. Nos cuentan que es un cenote cerrado de unos 15 metros que vamos a nadar hacia el otro lado y vamos a regresar por el mismo camino. Y con toda la banda listo para entrar a lo que es el primer cenote, es el cenote Jaguar. Dicen que el agua del cenote es muy helada, así que sin miedo vamos a entrar ahorita al primero que se nos atraviesa enfrente. ¿Listos con cenote, compitas? ¿Listos? Cenote Jaguar es una caverna semiabierta que pasa por pasadizos que se pueden observar raíces de árboles y algunos fósiles. Mientras los recorres, te explican lo importante de la cultura maya. Sí, pues ya nos encontramos llegando a nuestro segundo cenote, que es el cenote Dorca. Es un cenote abierto y pues tiene el acceso. Lo tienes que aventar ya sea desde aquí o desde aquel lado. Ahorita vamos a ver si nos aventamos desde ahí. ¿Quién se aventa primero desde allá? ¿Tú? Yo, sobre, cierro. A ver, mute. ¿Ya se lo aliente? Ya pues te dan la opción si te quieres aventar con chaleco, sin chaleco, si sabes nadar. Y sí, ahorita vamos a aventarnos. Todos nos vamos a aventar, ¿verdad? A huevo, de eso vinimos. Claro. Uy. Con miedo, pero pues ahí vamos para allá. Y pues ya estamos por aventarnos aquí en el cenote. La verdad sí da un poquito de miedo, pero pues ya estamos aquí, vamos a hacerlo. Acuérdense de suscribirse al canal y pues vamos a aventarnos.
nos estamos pasando bastante bien, cenotes tortuga. Pues sí, sí. Sí, está muy divertido esto de los cenotes. El agua muy fresca y pues la estamos pasando bien. Ahorita vamos a aventarnos. Y aquí a punto de vencer nuestros miedos, nos vamos a aventar desde el sacrificio maya, que son 5 metros de altura. Pues ya nos aventamos de allá, ya le perdimos un poquito el miedo, pero pues sea lo que sea, vamos a ver cómo se mira. Oye, chaval, ¿no? ¿Cómo? Ay, cabrón, sí da poquito miedo, pero pues ya estamos aquí. Ya, vamos a hacerlo. Pues llevamos 3 cenotes aquí en Cenotes Tortuga. La verdad está bastante divertido. Ya hicimos uno cerrado, 2 cenotes abiertos. Falta un cenote que aparece cerrado. ¿Cómo se les está pasando, compadre? Muy recomendable. Está muy suave, la verdad. Traigan a Cuachus. Aquí mi compadre perdió la apuesta y yo me quedé con los zapatitos. ¡Empújalo! Igual, ¿qué pasó? Un camarada que nos encontramos ahorita de México. Hablamos un poquito con él y una persona muy amable. Dice, hay que disfrutar la vida y porque esto se va y hay que divertirse. Y pues siempre del lado de las personas que amas. Él venía con toda su familia. Nosotros venimos ahora en plan de amigos, pero normalmente viajamos con la familia. Saludos Erika, a Nicole y a mi hija Luciana. Y en el camino pues también te encuentras lo que es un mapa de donde te encuentras, de los cenotes que están aquí. Ya pasamos por cenote Jaguar, cenote Orca, cenote Tres Zapotes, y pues acá nos dirigimos a otro cenote que es un cenote cerrado. Vamos hacia allá. Voy a correr porque se me está yendo el grupo. Y pues estamos llegando aquí a lo que es el cuarto cenote, el que nos faltaba, cenote Campana. También va a ser un cenote cerrado. Dice que tiene cierta característica en medio de la roca que pues forman una campana, por eso se llama así. Y podemos saltar aquí de medio para entrar al cenote sagrado.
Cenote Campana es una caverna semiabierta donde verán las estalagmitas, estalactitas y algunas formaciones rocosas milenarias. Tu guía te explicará lo frágil que son, por lo que es importante no tocarlas. Y pues ya terminamos de recorrer los cuatro cenotes que tenemos acceso. Hay más cenotes, nomás que sí, el personal de repente se pone estricto si quieres entrar a otro antes de entregar el chaleco, porque pues aparte el chaleco pues tienen una ganancia después de que te lo rentan o pagas la entrada por cuatro cenotes, pues te lo vuelven a cobrar si quieres entrar a otro cenote aparte de los cuatro que tenemos. Y ahorita pues tenemos una tirolesa, vamos a aprovechar la tirolesa también. Aquí vamos a las tirolesas, amigos, ya con todo la seguridad incluida. Casco de arnés. Y aquí estamos listos para estarnos de la tirolesa, amigos. Gracias, Dani. ¿Qué tal, amigos? Pues ya nos estamos despidiendo aquí de Cenotes Tortugas. La verdad sí nos pasamos bastante bien. Son cuatro cenotes a los que tienes acceso, una tirolesa por el costo de $650. Hay lockers de $50 si quieres guardar tus cosas y pues está inmediato el estacionamiento. Vamos a seguir con nuestro día. Vamos a ver dónde vamos ahorita. Si no, pues nos vemos en la siguiente, amigos. Estamos en el cuarto día de nuestro viaje en el Caribe mexicano.